Llega septiembre y para ello las fiestas patrias. Para conocer las actividades durante este mes se realiza el tradicional pego de bando. Raúl Martínez Vázquez, cronista del municipio de Izúcar de Matamoros, señala cómo esta tradición ha cambiado con el paso de los años. De que es una actividad que tiene muchísimo tiempo de, de realizarse, tiene que ver con algo muy primordial que es el anunciar, anunciar que se va a tener algo importante. Antes los bandos en la época virreinal en el siglo XIX pues se hacían por muchas actividades. Hoy obviamente se ha esto porque tenemos otros medios de comunicación pero por el simbolismo que tienen precisamente las fiestas patrias es que se sigue de alguna manera manteniendo esta tradición antes se le llamaba pega del bando porque literal eso era lo que hacían las autoridades llevaban estos como póster carteles y los iban pegando hoy hemos modificado un poco esta actividad para hablar de una develación pero la idea sigue siendo la misma dar a conocer precisamente las actividades de fiestas patrias precisamente vamos a tener una exposición Histórica de bandos que han tenido Izúcar a lo largo del tiempo, va a estar puesta en las mamparas del Zócalo, también para invitar a la ciudadanía que la pueda ver, se va a inaugurar mañana al mediodía, para que vea más o menos cómo han evolucionado las fiestas patrias aquí en, en, en nuestra ciudad. ¿No? Entonces, invitar a la ciudadanía a, a mañana a participar, siempre es una actividad con música muy alegre, muy, de mucha algarabía, porque precisamente es el anuncio de todas las actividades que la autoridad municipal, como autoridad máxima de la comunidad, pues organiza precisamente para recordar. Dar, eh, todos los festejos patrios y que vamos a encontrar pues las actividades cívicas tradicionales hasta obviamente actividades artísticas y culturales. Finalmente invita a los insucarenses a conocer todo lo que se realizará en el mes patrio. Invitar a toda la ciudadanía no solo a participar mañana de la ceremonia del bando que va a ser a las 8 de la mañana allá en, en la Plaza del Arte, sino de todo lo que mañana se anunciará. Como parte de las fiestas patrias. Todo esto, pues obviamente, se organiza para toda la, la ciudadanía, así es que les hacemos esa invitación para que puedan estar participando de todas las actividades.